para la puerta. No sé cómo se escucha esto ahorita. Bueno. Aquí para la puerta. No sé cómo se escucha esto ahorita. Bueno. Para lo mejor el audio, hola, gracias por ver. Vamos a jugar un poco de view con tal para lo mejor el audio, gracias por ver. Tal vez podrán checar el audio. Vamos a jugar. No sé si el audio se está escuchando limpio. Voy a subir un poquito, a ver. No sé si el audio se está escuchando limpio. Diré. Voy a checar. A ver. A ver si ya por favor. No sé qué era. Quiero checar si ya se escucha mejor. Creo que la bronca es el audio del micrófono. Ya debería escucharse mejor. Creo que sí, ya está bien. Ah, sí, listo. Ah, disculpen todo este. Esta bronca de audio es que estoy haciendo ahí un... Hice ahí un truco como para poder streamear, porque no lo estoy haciendo desde la PC, sino desde el Play. A ver, creo que nadie me está retando en...
Así que yo creo que me voy a meter a un lobby. Ah, listo. Disculpen, disculpen. Estamos jugando Blaze Blue Cross Tag Battle. Les quería mostrar un poco de lo que es el juego. Perfecto, ya pude entrar. Ahora sí, vamos a buscar una pelea. Aquí hay una disponible. ¿Tiene cero de red? No. También tiene cero. Este tiene dos, pero pues a ver. Contra God Killer 2012. Tiene muchas victorias, así que es probable de que me dé una rastriza. Pero ahorita les explico cómo está la cosa aquí. De los lobbies es que hay jugadores pues de diferente nivel, ¿no? Y obviamente este tipo sabe jugar, tiene miles de victorias, a diferencia del rank, que en el rank me ponen con jugadores de mi mismo nivel, pero ahorita no hay reta, así que pues es la única forma. Vamos a jugar contra este tipo de... ¿Qué tal? ¿Le gané? No, me ganó un sexto. Tiene cero de red, ¿no? Vamos a retar a Ragnar. Tiene a Ragna y a Hai. Tengo a Robin y a Yang Xiaolong. Ambas del anime, si se le podría decir, de Ruby. La verdad, estas dos personajes me gustaron bastante en cuanto a jugabilidad y pues fueron a las que me acostumbré. Vamos a ver qué tal nos ve. Ya ni me fijé qué nivel era, pero vamos a intentar. Mínimo dar una buena pelea. Ok,
es su muerte. Muerto. Bien. Bien jugado, equipo. Les platico un poco del juego. Este Blaze Blue realmente es un crossover entre varias series de videojuegos y, en el caso de Ruby Rose, pues un anime. Este, hace poco estuvo en oferta en PlayStation, la verdad estaba en menos de 100 pesos, $5, que realmente es una oferta. Lo que muchos se quejaron al momento del lanzamiento de este juego es que la mitad del roster es DLC, a pesar de que salió en precio reducido, ¿no? No era un juego de $60 como los demás, sino de 40, me parece, y 60 el juego completo, ¿no? Con todo el DLC. Por lo que muchos no le entraron, pero realmente ahorita que estuvo de oferta me animé y está muy divertido. La verdad está muy roto el juego. Sí, peca mucho de esos combos que ya no te dejan caer. Tienes que dominarlo bastante bien. ¿Ven? A lo que me refiero. La fortuna no me hizo mucho daño, pero... Ah, qué bueno, la acción me hizo daño tonto. Pero bueno, mínimo ya se murió ese personaje. Bien, es el cambio de tiempo. Pero también sí, ahorita no hablo mucho porque me puede dar la vuelta aún así. Me agarró. No, yo no sabía que... ese super le ganaba al mío. Afortunadamente le gané. Así que esa fue un poco de la polémica del juego en cuanto a su lanzamiento, de que el roster 20 personajes son DLC. Eso aleja a muchos, ¿no? Porque es gastar bastante. Pero ahorita que está de oferta, vale la pena invertirle un poquito. No te gastas mucho y una vez que le entiendes a las mecánicas, se vuelve un juego bien divertido. Más o menos si le han entrado a Dragon Ball Fighter, podrían divertirse con este juego, porque muchas de las bases de sus combos es casi lo mismo que Dragon Ball Fighter, solo que dos personajes en lugar de tres. Ya se me dio el match. De nuevo, nos enfrentamos a Ragna y a Hyde de Under Night, que también es otra serie de las que están aquí. Las principales serían Blaze Blue, Under Night, Persona 4 y Ruby. Que posteriormente se agregaron más personajes como de Senrancagura y no sé la verdad cómo se llama la otra cosa, si es un anime o un juego también. Hay muchos personajes que no conozco. Realmente yo solo conocía a Blaze Blue y Persona. Y Ruby recientemente porque pues, son mis mains y ya me puse a ver un poquito de su anime. Pero no va a pelear. No. Yo creí que ya no iba a pelear. Dropeo. Propicié un IEX, se podría decir. Un super.
Él dropeó, yo dropeé el doble. Bien, Ragna, bien. Al principio echaba Ragna, pero tiene un golpe que no me gusta, un golpe medio. Y realmente por eso, eso le saqué de mi equipo. Porque sí era determinante para algunos combos, no tenía mucho alcance. Me intentó agarrar y lo pagó caro. Lo maté y ni siquiera tuve que usar mi Resonance Blade. Parece difícil este juego y sí lo es, por lo general los juegos de Arc System Works son bastante difíciles de dominar, pero a su favor tiene un gran tutorial donde te introduce desde las bases hasta combos básicos y una serie de challenge que te ayudan a entender mejor las mecánicas del juego. Así como es de complicado de dominar este juego, tiene un muy buen tutorial por si te quieres adentrar y jugar de una forma, pues, con un nivel más avanzado. Tienes mucho que te enseña el juego. Desgraciadamente solo es en inglés y ese fue un impedimento para algunos, ¿no? Pero es entendible. A pesar de que está en inglés, tiene videos de demostración de cómo se hacen ciertas cosas, así que casi no hay excusa. Sí le puedes entender. Vamos a ver. Yo le aconsejaría a este chavo que cambiar porque este tipo no es muy difícil. Quién sabe, ¿no? Porque me gana. Pegarle un nano de que reducir todos barras de sufrimiento. Puede que sí me gane, ¿eh? Olvídenme. No, puede que sí. No terminé el combo. Bien. El Resonance Blade es algo parecido al Sparking de Dragon Ball o al Factor X de Marvel vs. Capcom. Sí, me ganó. Si fallaba ese cross combo, podría castigarlo horrible porque le haría daño a ambos personajes al mismo tiempo. Dropeé mi combo y esto pues al final me costó. Me costó la pelea. A pesar de que te estén ganando así muy feo, si tienes el Resonance Blade, que como les comento es parecido al Factor X de Marvel vs. Capcom o el Sparking de Dragon Ball, puedes dar la vuelta. Porque ese Sparking te regenera la vida y aparte los supers también. Dependiendo de si haces combos en equipo, si cambias varias veces, el indicador de Resonance Blade tiene 4 bloques. Cada que haces una mecánica de equipo, te sube un nivel. Si lo subes a 4, lo castigué bien y eso le costó la vida. También los movimientos de este juego no son tan complicados. Casi todos son combos automático. El movimiento más complicado en este juego realmente es un abismo. El chiste no está en aprender los movimientos, sino en los combos.
como digo, todos los movimientos son prácticamente iguales. Ah, también el Resonant Play te permite cancelar. Igual tiene ganas, ¿eh? Muy bien, lo saltó y lo sigue con él. Al final ya. Ya le pude ganar, pero sí, sí fallé mucho. Como es un juego de... es un tag battle de dos personajes, realmente tienes que encontrar tu equipo ideal. No sé si darle otro match o buscar otro oponente que seguramente me va a dar una rastreta. Creo que está dispuesto a pelear otra vez, así que... órale. Si me vuelve... ah, ya no quiso. Ah, sí, 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 sí. Ok. Pero ya no quiere. Creo que ya no quiere. Ok. Le gané. Vamos a bailarle un poco. Ya no quiere. Vamos a ver. Bueno, mínimo ya me dieron ganas, que realmente en un lobby es complicado porque, como les comento, aquí no te ponen con peleadores de tu mismo rango, hay lo que te encuentres. Tampoco es que lleve mucho con el juego, realmente llevo como 2 semanas, pero pues medio le agarré la onda a las mecánicas básicas y sí pude subir bastante de rango. Este tipo tiene un Tiger, odio a este personaje, pero no sé si lo he hecho. Vamos a ver. Bueno, creo que se aceptó la pelea. Tiene a Susano y a Hakume. Y un poco de lore de Blue Club. Dentro de Susano está Yuki Terumi, que es Hasama. Y dentro de Hakumen está Jin Kisaragi. Curioso. Curioso team. Ya he jugado contra Susano en algunas ocasiones y realmente está manchado. Nunca le he ganado. Tiene el intro especial. Órale, buen intro, nunca lo he visto. Yo también tengo intro especial, ya que Ruby y Yang son mi hermana. A ver qué tal nos va, tengo miedo. Guardia. Ya me mataron.
que me mató, sí, sí, sí. Sí. Lo intenté. Oportunidad de matarlo. Fallé un poco. Me aventé con el super y eso me costó la vida. Pero ya viéndolo así, tengo posibilidad. No fue una golpiza tan fea como me lo imaginé. Ese gusano realmente está... Yo lo siento muy roto. De las pocas veces que he peleado contra él, ya se me ha echado. Mira. Ahora sí. Es que no me está dando oportunidad de nada. Bien, me metí un super de counter. Ya me mato. Sí. Ah, no. Sí, no quiero ganarle. Ah, otra vez tuve posibilidad, todo por aventarme. Es el problema de si sacas mucho a tu personaje, sí puedes hacer combos muy buenos y largos, pero si llegas a fallar, el castigo es fuerte. Vamos a ver si quiere echarse otro match. La verdad, estuvo bastante nivelado. No sé si quiera volver a pelear. A ver. Vamos a echarnos el clásico 2 de 3, a ver si es posible que acepte. Yo creo que sí le puedo ganar. Y aún así vean su récord de victorias, es de 7314 comparado con mis miserables 50 y tantos. Y aún así siento que le dio un poco de pelea. Así que, vamos. Yo creo que sí se puede vencer a este tipo. Está pasando en el aire, que es obvio. Está jugando bien. Yo creo que voy a morir por eso. Ya no va a aguantar. Aguantó un poquito. Que muera. Vamos a matarle a mi persona. Olvídenlo. Si me meto un super aquí estoy muerto. Creo que me conviene esperar a que se cargue. No, era el otro super y sí le daba, ya me maté. Ah, no, mira, tengo posibilidad. Estuve cerca. Y de nuevo fue mi error, porque ya había cortado un
un movimiento especial con un super, pero hice el super equivocado. Creo que sí lo puedo vencer. Estoy convencido de que sí le gano. Bien, me da un counter. Bien, soltó el golpe. Eso le costó. Lo consiguió bien. Tiene posibilidades. Sí. Ah, bien, no conocí su super. No sabía que la secuencia era los agarres. Eso está muy manchado. No debería pasar. Espero a que me cure. Está tardando mucho. Me mató. Sí, yo fallé. Tuve posibilidades en ambos. Ya en este sí me leyó un poco mejor, pero en los anteriores sí, sí pude haberle ganado. Estuvo bien. Realmente creo que di un poco de pelea. Porque sí hay días que de plano no puedo ni meter las manos. Este tipo tiene cero de conexión. La ventaja también es que este juego la verdad tiene un buen netcode. A ver, vamos contra esta. Es muy raro que me toque una partida lagueada, la verdad, corren muy bien. Porque en este juego es muy importante ya que es un juego muy muy rápido. Tantito de lag y pues dropeas tu combo y eso te puede costar la partida prácticamente. Get ready. Ese personaje en especial, el primero que echó, Akatsuki, también se me hace muy roto. Me ha tocado mucho, mucho en línea. Ya medio le entiendo, pero aún me cuesta. Y claro, depende también del jugador, ¿no? Puede que sea uno muy experimentado y de plano no pueda hacer nada. Dropeé mi combo y eso. Aquí, en este juego tienes que saber que perfectamente tus combos porque te pueden castigar horrible si los fallas. Ya me mató. Lo puedo haber castigado peor. Ahí es. Realmente ahorita sí no tengo mucha probabilidad. A menos que tenga que activar mi resonance blade. Pero ese mono está rotísimo. Sí. Sobre todo ese counter. Sí, saben, si han visto un poco más de juegos de Arc System, han de saber que hay combos que de plano te dejan ganar. Es Silver 10, en teoría debería poder ganarle, yo soy Silver 2. Así que vamos a intentarlo.
Nada más es leer bien su counter y esperarlo un poco porque se avienta mucho. Bien, lo castigué muy bien. Le entró super a ambos personajes, así que esto ya nos pone al mismo nivel. Debería haber cambiado. Bien, eso le costó. Este es muy rápido, Mínimo eso me posiciona del otro lado. Bien, ya no supo qué hacer. Realmente estas monitas de Ruby me gustaron bastante. Se juegan muy bien y aparte hay algo que me gusta mucho y siempre es de calidad en los juegos de Axie, es la música. Tiene muy muy buen soundtrack. Miren el Silver 10, pero lleva 406 partidas ganadas. Eso quiere decir que realmente no juega casi rankeado, sino se la pasa aquí en los lobbies. Y yo soy al revés, juego más rankeado. Y cuando en verdad no encuentro, ya me vengo al lobby y a ver qué saco. Aunque pues aquí en los lobbies no te dan puntos, es algo que no me gusta mucho. Lo pude haber castigado más, pero ya no dropeé mi combo. Un agarre y está muerto. Bien, lo hizo bien. ¿A dónde? Soltó el golpe, así que le va a entrar en el super. Ya muérete. ¿Cómo meter los dos? Ah, ya no se puede. Sí, ya. Como les comentaba, Akatsuki es un personaje que está muy roto, pero ya he jugado muchas veces con él, así que si no es un buen jugador de Akatsuki, pues ya sé cómo contrarrestar. Vamos a ver si quiere. No sé si quiera pelear de nuevo. Como ven, los lobbies pues son muy parecidos en los últimos juegos de Arceus. Este es un poco antes que Dragon Ball, así que por obvias razones los lobbies de Dragon Ball se ven mejor trabajados, ¿no? Pero todas las bases vienen desde aquí. Ya empezó a llover, espero que no afecte a mi conexión. Cambió a Makoto. Makoto ya también me dio lece, así que vamos a ver qué tal. Can't escape from crossing fate. Fight!
malo. La lluvia va a ser fuerte. Como ven, ya medio me sé sobre el counter. Como siempre se me intenta meter. Ya lo hizo. Lo hizo porque me la pasé machiendo el débil. Sigo bien, todavía puedo hacerme mucho más daño. Dropeo. Aunque no conecté el... Esta puede ser muy muerte. No puede ser, tardó mucho. Activo ese coche. Ya no tiene nada que lo salga, así que lo voy a matar. Él también ya me mató. Va a ser un juego. Bien. Estaba para cualquiera de los dos este mapa. Makoto Nanaya, también de Play Blue. Apareció a partir de Continuum Shift y desde ahí se mantuvo. Cambié de lado y eso lo confundió. Al parecer Yang es el único personaje de este juego que cuando tiene poca vida mejora sus habilidades. Y eso la verdad me ayuda bastante, porque aparte del Resonance Blade tengo esa activación o ese power up que se le da a Yang una vez que su vida empieza a bajar. Vamos a darle este mal y me voy a pasar a la historia, ¿no? Para tener un poquito, la verdad está muy mala, pero para que mínimo vean más personajes en juego. Iba bien. A los dos. Bien, se murió. Voy muy bien, así que tengo que jugar seguro. Puede que eso me mate. Eso me salvó. Me alejo de él con este super. ¿A dónde? ¿A dónde?
Tuve suerte, ¿eh? Realmente no han visto las palizas que te pueden dar. Ah, le dio de nuevo. Sí, le voy a aceptar su mano. La última. Mínimo me ha dado dinero del juego, así que eso es bueno. No me darán puntos, pero sí, mínimo mi contador de victorias ya subió, no es tan bajo. Que realmente, a pesar de que te den dinero del juego, no hay tanto contenido para gastarlo, así que está medio meh. En comparación de Dragon Ball, ¿no? Que te dan las cápsulas, los Zenith para comprar cápsulas Z, que realmente sí te dan un poquito más de contenido, como las estampas, los colores y personajes, avatares, ¿no? Aquí realmente no hay mucho que comprar. No puedo hacer buen daño. Me dropeo el combo. No le voy a dar. Ah, sí le di, qué bien. ¿A dónde? Mira, lo está haciendo bien. Hice bastante daño. Sí, obviamente iba a ser mucho. La verdad es que me castigaba eso, me iba a enojar. Oh no, si me puedo dar la vuelta. Espera un poquito que se recupere mi personaje. Sí, muy bien. Vamos a jugar un poquito seguro. Que mi Ruby se recupere un poco. No. Me esperé mucho y lo aprovechó bien. Tardé mucho en recuperar. Vamos a ver, quiero vencerlo. Trataré de hacerlo rápido. Pero como les digo, en este juego es muy posible dar la vuelta. Agárralo cuando caiga, sí, qué bien, agarré a los dos. No me gusta la música que puso ese tipo. ¿A dónde? ¡Agárralo! No. No puedo tocar ya. Bien, yo le maté a su mejor. Este tipo está muerto. Pégale, por favor, no. Espero un tiempo. No sé si ya le gané el set.
se desespera mucho. Y las veces que me ha ganado, yo he fallado. Ah, mira, sí. Con esto se decide. Vamos a darle la última. Está bien. No sé si darle otro. A ver, ¿puedo cambiar mis monos? Voy a echar Ragnar, nada más por mera nostalgia. Y Ruby. A ver si quiero. Que no siento que mi reina tenga mucha posibilidad, pero a lo mejor eso lo confunde un poco. Ah, bien, él también cambió. Jin versus Ragnar. The battle begins. Time to roll. También Ragnar y Ruby tienen intro. Que la espada de Ragnar también se hace en una guadaña parecida a la de Ruby. Así que dale. Ninguno de los dos tiene ayuda para que me salve. Voy a hacer el mayor daño posible. Adiós. Lo mínimo ya mi Resonance Blade va a ser nivel 2. No, su Jin era basura. しかったな。だがてめえにはまだ負けねえよ。ラグナー、ルビー、ウィン。この子やっぱり偏見するんだね。しかも。
muy buena posibilidad. De hecho, creo que su equipo anterior era el bueno. A pesar que Jin es un personaje muy muy alto en la Tier League, no, no lo sabe usar. Está bastante ventajoso. A ver, esta monita casi no juega contra ella. No, es como que me intentaba hacer solo jale de aquí. Puede ser. Me va a ganar con su basura de equipo. Ya. Sí, este equipo era muy malo. No sé por qué cambió. Yo creo que se sintió mucho de haber ganado el set pasado. No sé si quiera una última. Sí, sí. Yo creo que va a regresar a su equipo anterior si me vuelve a retar. Estuvo bien. No me vieron perder tan feo. Eso se agradece. Vamos a jugar la historia. Realmente estaba rápido. Ah, no, ya me estaba metiendo un lobo. Ya tenemos la historia de BlazBlue, que realmente es la real y la más completa, ya que te la tienes que pasar 3 veces para completarla bien. Así que la historia de Persona fue Arena, Under Night y Ruby, que es la más cortita. Bueno, no, están igual. Nos puede decir que la de BlazBlue. La verdad, la historia es pésima. Pésima. Yo habría preferido un modo arcade. No hay que entrar en detalle, mejor mejor vamos directo a las peleas y les muestro diferentes personajes, porque la historia no tiene nada de interesante. Es más un pretexto. Como les comenté antes, el jefe final está muy malo. Solo lo hago porque pues te dan varios personajes a elegir, ¿no? Y les intentaré mostrar el final real, ¿no? Les platicaré un poco porque pues aquí no hay gran cosa. Si quieren pasarse al modo historia, pues les digo aquí cómo sacar los diferentes finales, que son 3, como les comenté. Para sacar el último realmente lo tienes que acabar. ¿Son 3 o son 4? Creo que son 4. Para sacar el último tienes que sacar los primeros 3. Estos personajes son de Under Night. Yo la verdad ni idea. No sabía de su existencia hasta este juego. Casi no me llamó la atención ninguno. Tenemos a Rachel y a Ragna. Vamos con Rachel porque pues Ragna ya vieron un poquito de cuál es su set de movimientos.
Todos tienen un combo básico que prácticamente es cuadro. Tienen otro de triángulo. Tienen un ataque único. Realmente aquí solo hay dos ataques, el cambio y este que es el cross. Pero si haces varios crush, subes tu barra de Resonance Blade. Por ejemplo, yo ya maté a su personaje. Esa barra solo se puede activar con tu último personaje. Te permite acceder al corte de... Bueno, a la cancelación de movimientos especiales con Super. La recuperación de vida. Y el Astral Phoenix. Pero realmente meter un Astral Phoenix es muy complicado. Ah, no, mi gato ha venido a pedir atención. Tiene frío. Así que puede que quiera. Tengo 5 super, vamos a cambiar de resto. Y hacer los 2 super. No me dejo hacer eso. Para un mayor daño. Entonces. Y al ejecutar ese super, cada barra que hayas lanzado, lanza un rayo. Puedes esparcirlas por el escenario o ponerlas tres juntas para un ataque concentrado más fuerte. Realmente aquí los cuatro protagonistas llegan, bueno, los cuatro, ¿cómo se dirá? Los cuatro mundos colisionan por estas gemas y nuestra misión es recuperarlas y juntar las cuatro. Está bien tonta la historia, ni vale la pena. Cualquier otra cosa pudo haber estado mejor. Gordao, intenté jugar contra él. Intenté que él fuera uno de los personajes que iba a utilizar, pero no, al final no fue mi estilo. A pesar de que también trae una guadaña, me acomodé mejor con Ruby. Hay, desde aquí empiezan las decisiones y dependiendo de cuál elijas afecta al final. Para sacar el final más mal, se podría decir, es no creer en nadie. Para sacar el final verdadero tienes que creer en todos los personajes y al final elegir uno de los tres protagonistas que te dan a elegir como compañero para Ragna. Vamos a creer, vamos a intentar sacar el final bueno. Mínimo, me habría gustado que hubiera, no sé, un final cinemático, pero ni eso, solo son viles imágenes estáticas. Este juego tiene sus pros y sus contras, porque como pueden ver, solo son los personajes tal cual, sin ninguna modificación de sus juegos anteriores, solo se adaptaron a la nueva mecánica de juego, ¿no? De táctil. Me habría gustado que también tuviera un poquito de más banda sonora original. Toda la música que escuchamos proviene de sus respectivos juegos. Hay muy pocas mezclas, hay como 4 y no son la gran cosa. Es un punto no tan positivo, ya que Arxis nos tiene acostumbrados a un muy buen soundtrack, pero no hay nuevo, pero el que está es muy bueno, así que también, si no lo han escuchado, pues tampoco está mal. Yo como ya le enteré a todo esto de Blizzard, pues ya conozco tal cual el soundtrack y lo identifico. Me habría gustado nuevas mezclas para... Fácil. Bueno, Blake no lo habían visto, también proviene de
Ruby. Vamos a echar a Ruby. Es un buen personaje, pero tal vez no es mi estilo. Es muy ofensivo, la verdad. La ventaja es que este mono tiene ataques a distancia. Su guadaña abarca mucho espacio. Vean, lo puedo jalar también, pero no. Ya metí un super, voy a meter otro. No sé si al jefe final se le pueda meter el Astral Finish, pero creo que es el único enemigo de la historia que habría probabilidad. ¿La consideraré mi enemigo? No. También tengo que creer en ellos. Vamos a creer en Ruby. Como de Ruby ya sé un poquito, pues mínimo sé que ellas no son malas. De Under Night la verdad no tengo idea. Y de Persona muy poco. Persona por Arena fue un juego que originalmente se lanzó en PlayStation 3. Me habría gustado entrarle, porque ahorita ya que vi los personajes de aquí, me gustaron bastante. Pero desconozco cómo se jugaban en su juego original, ¿no? Aquí todos están adaptados a las mecánicas, todos tienen los mismos movimientos. Como les comenté, lo más complejo que hay es marcar una Duken. Todos los supers se marcan igual, todos los Astral Finish se marcan igual. El chiste está en aprenderte combos y tu combo con ayuda. Prácticamente en el sistema TAG, ¿no? Ahora mi personaje va a ser Kie. Vamos versus Hakume. Y eso es algo que pues tampoco está padre, ¿no? Hay personajes que te salen en la historia y que ya vienen de un inicio en el juego, como este tipo también, Carmen, pero no están disponibles para jugar, ya son DLC. Ya es el descaro máximo, ¿no? Estos personajes que ya vienen en el disco desde un inicio, pero tienes que pagar por ellos, ¿no? Para acceder. Vamos a jugar con Chi. Me gusta mucho el personaje, sus movimientos y su diseño, pero no me adapto a su forma de juego. Deja como me está poniendo loco. Como pueden ver, Persona es una serie que se inspira mucho en JoJo's, ¿no? Las personas prácticamente son los stands. Y no me adapto a su super. Pero tengo posibilidades. No se deja meter el super. Me va a matar, así que mejor ya cambio a rango. Se ve interesante este personaje, Carmen. Se me espera mucho a Yori, no sé por qué. ¿Ah, no se murió? Muere ya. Como ven, vamos derrotando a los personajes y son eliminados de la competencia. ¿La mantengo fuera de esto? No, la necesitamos en el equipo. Este es el tercer y último personaje en el que necesitamos confiar para ir por el final bueno. Ya cumplimos el primer requisito. Ya de aquí no me acuerdo bien, pero creo que no es muy difícil.
Ese mono gigante de Under Night sí está como personaje seleccionable. No me gusta mucho, no soy de personajes tanques. Y este monito de persona se ve interesante, pero tampoco está disponible. Obviamente, a menos que pagues por él. ¿Quién es mi equipo? Este mono versus Azrael. Azrael sí está en el roster. En el roster inicial. Pero les voy a mostrar un poco. No me gusta el personaje, pero para variarles, para que vean más. A pesar de que se ve gigante, no está lento, ¿eh? Tiene buen super. Pero no le entiendo nada. Por lo general, estos personajes tanques en este tipo de juegos que son muy rápidos y de combos largos no están muy bien posicionados. Tienes que dominarlo muy bien para realmente sacarle provecho. No sé qué. Este super es muy parecido al de Iron Tiger, pero. Eliminados. Realmente esto ya fue lo último que sacaron. Actualmente se mantiene vigente el juego, todavía hay competencias. De hecho, hace poco entré a un torneo en línea y hay uno programado para el 19 de agosto. Si lo tienen en PlayStation, se pueden inscribir aún y ya juegan. Se pueden ganar temas, avatar y el primer lugar me parece que son $100 y califican para la final mensual. Ese personaje de persona también me llama la atención, pero tampoco está disponible. Aquí es donde puedes sacar otro final distinto. Si estás buscando a Noel, te sale... Aquí ya no importa que elija, si quiero sacar el final bueno. Pero si hubiera tomado otras decisiones, puedo sacar un final con una ilustración de Noel. Y ya, me parece. Y uno de Rachel, pero... nada más. Solo hay dos opciones. El que te saca un final es este, de buscar a Noel, pero... creo que voy por Rachel. Creo que es necesario para el final bueno. No, está rota, está mona. Me cuesta mucho jugarle. En Blaze Blue mínimo sus movimientos eran complicados, pero aquí como son casi combos automáticos, hacer cosas rotas es muy fácil. Vean eso. De hacer el combo de chico y medio. Está rotísima, está muy... realmente no. De por sí en Blue Blue me era la jefa final del primer título, Calamity Trigger. Y sí, sí estaba complicada. En niveles altos de dificultad estaba muy difícil vencer.
Y que es probable, ¿no? Que siempre estos monos rotos alejen a mucha gente. Tienes que dominar hasta cierto punto el juego para que no te hagan ese tipo de combos. Porque como ven, los match son muy rápidos porque pues la máquina realmente no está haciendo gran cosa. Pero ya en un match real, donde dominas ciertas bases, el juego sí puede durar, la pelea puede durar un rato. Vamos versus Hai y Line del juego de Under Night. Vamos a controlar, voy a controlar a Noel para clave. Noel era un personaje que me llamaba mucho la atención, pero ya viendo bien la tier list y todo, no está muy bien posicionada. A diferencia de Blaze Bruno, que siempre ha sido un personaje que está en los puestos altos debido a sus combos largos, pero sí parece que no son mucho de ayuda. Solo tiene un super. Está entretenida la monita, pero no le he invertido mucho tiempo. Muerta. Y me gustaría que hubiera un nuevo Blaze Blue, pero ya fueron más de 10 años, ¿no?, con los mismos modelos. Aunque parezcan sprites, la verdad es que no lo son, son modelos 3D. Ah, el último. Sí, necesitamos la ayuda de Hyde. Ya me gustaría que si llega a haber un nuevo Blaze Blue, que es, no lo sé, debido al final de la historia, me gustaría que fuera más con gráficos parecidos a los de Guilty Gear. O si va a haber un versus, siempre he querido ver un Blaze Blue versus Guilty Gear. Eso es lo que me agradaría ver. Pero ni idea cuál sea el futuro de la saga. Ah, otra cosa, los escenarios pues también vienen de esos juegos. De sus juegos originales, ¿no? No hay escenarios nuevos, eso también no me gusta mucho, pero bueno. Aún así son muy buenos, están muy bonitos. Pero me habría agradado ver nuevos. Solo hay tres nuevos, el de entrenamiento, el del jefe final y el del prólogo. Ah, bueno, y el de Ruby, ¿no? Que son personajes que no habían estado en videojuego. Ah, otro requisito aquí. Como les platiqué, había uno con Noel. El bueno. Y aquí hay otro. Obviamente Hazama es malo. Si le creemos, sacamos el peor final del juego. Si no le creemos, continuamos en el camino para el verdadero final. No le creemos, pero aún así nos lo dan como compañero. No importa la respuesta que elijamos, vamos a controlar a Hazama. Solo afecta al final. También como el gameplay se ha simplificado, pues ya puedo hacer más cosas con Hazama, porque era un personaje de
el que yo no nunca pude controlar. El buen Daniel, o Shin-chan, también de la Cueva del Mal, él sí era su main en Blade Blue. La verdad es que sacaba buenos combos. Vamos a meterle. Ah, ya cargué el super. Me mató, ¿no? El escenario donde peleamos ahorita era donde originalmente era el versus de Ragna versus Jin en el primer título. Y pues se recicló, ¿no? He cumplido todos los requisitos, ahora ya no me acuerdo si hay uno más. Perdón, Dan, por ver tu comentario hasta ahorita. La versión que tengo es la básica. Sí le voy a entrar al DLC, pero poco a poco. Porque pues ya encontré prácticamente mi equipo, así que pues de momento no me interesa mucho probar otros personajes. Soy como de gastar en DLC que de verdad voy a usar. Ya veré, hay monitas que me llaman la atención, pero esas después, poco a poco. Sí, sí pienso hacerme de todos los personajes, pero no, ahorita no, no urge. Muy bien, tenemos a Jin y a Ragna, los hermanos, versus S y una copia de Ragna. Jin también me interesó para integrarlo en mi equipo, pero no le he agarrado ni la onda. Es muy buen personaje, pero aún no lo domino. Dominé más otros personajes en menos tiempo que él. Se va a morir. Voy a intentar hacerle un bien con los dos. Ya estoy a nada de acabarlo. Nuevamente, si no sacamos los tres primeros finales, al final nos van a dar siempre a Jin como compañero en la pelea final, pero ahorita ya. Muy bien, creo que sí lo hice bien y debería sacar al verdadero jefe final. La verdad no esperen mucho, ¿eh? Muy bien, sí lo logré. Como pedí la ayuda de todos, van a venir los protagonistas. El es Yu de Persona 4. Yukiko Amagi, la verdad me gustó mucho ese personaje, pero no tiene mucho que hacer contra los demás.
Tenemos a Ruby y a White. どうやらここに連れてこられたのは我々。ああ、暗い。あなたの中から選ばれた。どういうつもりだ。俺らを集めてどう。ああ、キーストーンが。ない。ああ、キーストーンって。何をやってますの。あれほど大事に持っておきなさ。あなたたちに渡した。はい。Me parece que es la primera vez que los personajes de Ruby tienen voz en japonés, porque es que ahí entramos en el debate, ¿no? Si es un anime o no, ya que no es japonés. Está en inglés, está en Crunchyroll, por si gustan verlo. La verdad, la animación no es muy buena, pero lo que sí puedo recomendarles es el soundtrack. El soundtrack de Ruby es muy bueno. Ese es el jefe final, como ven está chafísima. La verdad está bien pedorro. Pero ese es el real, ¿eh? Hay una versión más básica para cada uno, que prácticamente es un cristal de cada color. Y ese es para todos, ¿no? Solo es el mismo jefe, solo que varía el color. Y en el jefe final se fusionan todos esos cristales y sale esa cosa. La verdad le echaron hueva, ¿sí? Una serie, eso refería un modo arcade. Y que el jefe fuera, no sé, Kazama o alguno de los enemigos de los demás juegos. Porque sí está bien decepcionante. El juego es muy divertido, pero cuanto a historia no ofrece nada. Ni fanservice, la verdad, así que digan fanservice. Nah. Y como ven, saqué el buen final. Podemos elegir uno de los tres protagonistas de las otras series. Ruby ya le eché mucho en el lobby online. Ya vieron pues cómo la utilizo. A Hyde me parece que no. No, jugué con Line. Y Yu Narukami de persona. Vamos a ir por Yu, porque persona obviamente creo que es lo más conocido. Ese tema que está sonando es de los originales del juego, Causing Fate me parece que se llama. Es muy bueno, pero como les comenté antes, no hay gran variedad de temas nuevos. Y tengo a mi compañero para la pelea final. Vamos a echar primero a Yu. Porque a pesar de que es un jefe así bien horrible, sí me puede ganar. Vean, porquería este jefe. Lo único bueno es que me permite hacer super. Si me matan a Yu, voy a intentar matarlo con Aster al fin. Porque ya tengo 100. Ya me hubiera gustado el dejar final de... Ah, ya lo maté. Hubiera hecho mi Resonance Blaze antes. El jefe final de Cronofantasma, que era la bestia negra. Hubiera preferido mil veces ese jefe. Y ya. Así como ven este Ragna, para cada personaje, cada protagonista, tiene la misma imagen. Destruyendo ese cristal y eso es su final.
Ah, bueno, y esta especial, que bueno, mínimo está, está padre. Y lo único extra es que desbloqueas los créditos reales del juego, pero no lo vale. Si juegan la historia, pues que solo sea por curiosidad y para sacar dinero del juego, porque no vale la pena. Lo divertido realmente aquí es echar retilla, reta con amigos, meterse al rank o en los lobbies. El juego sí es muy divertido, pero en cuanto a contenido narrativo, pésimo. Y creo que ya. En serio, neta, los ni los juegos viejos tenían un final tan pedorro. Siempre nos ofrecieron, bueno, mínimo un final más satisfactorio. Tiene muchas cosas criticables este juego. A mí en lo personal sí me gustó mucho. A pesar de todo eso me gustó bastante. Sí, he encontrado divertido el gameplay. Pero no es para todos. Definitivamente no es para todos. Así que pues yo lo recomendaría si son fans. O si actualmente pues no les duele gastarse 100 pesos, 5 dólares en este juego, ya con el IVA. Bueno, eso es para los usuarios de PlayStation Plus, me parece. No, no es cierto, sí está para todos en oferta. Las ofertas de medio año de PlayStation. Si son fans de BlazBlue, entrenle. Solo así lo recomiendo. Yo creo que le voy a parar. Voy a pasar a Dragon Ball, ¿no? Ahorita. Me parece que nadie más te va a aventar stream. Algo más movido y que, a pesar de que es complejo, creo que es más divertido de ver para muchos. Así que les agradezco. Si alguien tiene el juego en play y quiere echar ratas, ahí échenme un grito, porque luego no encuentro. Más en el lobby, pero como les digo, es un volado, ¿no? Te puede tocar un personaje, un jugador a tu nivel o alguien bien roto que de plano no te va a dejar hacer nada. Así que gracias por ver el stream. Espero les haya gustado y si quieren ver más contenido de BlazBlue, pues comenten. Ahorita vamos a seguir con Dragon Ball.